Bien, estamos de regreso ya con la información de carácter internacional y nacional, por supuesto, de las 9 de la mañana. Iniciamos con nuestros titulares. 25 allanamientos en busca de banda criminal sindicada de saquear viviendas en zonas exclusivas de la capital. Bomberos municipales departamentales listos para asistir a veraneantes durante la Semana Mayor. Policía Nacional Civil implementa operativos para guardar a la población que asiste a cortejos procesionales. Comerciantes del mercado La Terminal solicitan estudio de riesgo y reordenamiento para evitar más tragedias. Internacionales, Barack Obama inicia agenda en su segundo día de visita en La Habana, Cuba. Bien, estamos de regreso con más información y en este momento hacemos un enlace telefónico con nuestro compañero Julio Hernández, que nos tiene detalles muy importantes sobre los diversos allanamientos en diferentes puntos de la ciudad capital que está realizando el Ministerio Público en conjunto con la Policía Nacional Civil. Adelante, Julio. Gracias, Axel. En efecto, pues muy buenos días. Queremos dar a conocer información importante sobre operativos que realiza la Policía Nacional Civil, fiscales del Ministerio Público. Específicamente son 25 allanamientos que se están realizando para cumplir con 10 órdenes de captura. Esto con el objetivo de desarticular una banda de presuntos saqueadores de viviendas. Es la información que se tiene de momento preliminar. Las investigaciones pues determinaron que estas personas se dedicaban a saquear viviendas, obteniendo información a través de vecinos o guardias de seguridad privada, o ya bien sea por la vigilancia estática que hacían estas personas a determinadas víctimas. Ellos aprovechaban la ausencia de los moradores de las viviendas e ingresaban a estos inmuebles para llevarse los objetos de valor, ya fuera en horas del día o en horas de la noche. Ellos pues tenían una vigilancia estricta a sus víctimas y posteriormente pues ellos determinaban a qué hora pues ingresarían a estas moradas para poder robar cada uno de los objetos de valores que ellos pues lograban localizar dentro de estas viviendas. De momento pues ya se contabilizan 7 personas capturadas en allanamientos, más una que fue notificada en el centro de detención para varones de zona 18. En total pues son 8 las personas con esta que ya se incluye. Vamos a dar a conocer los nombres de estas personas, quienes son Byron Cruz Morales, Petronilo Carrera García, José Daniel Melgar, René Alvisures Yaquián, Edgar Joel Hernández Blanco, Marco Antonio Ordóñez, Minor Guillermo Cruz Chitumul y Aníbal Eduardo Imperiano Maida. De momento, pues acá nos encontramos en estos instantes en la colonia Eterna Primavera, en la zona 4 de Villanueva, específicamente en la Quinta Avenida y Tercera Calle, pues donde ya nos encontramos a la espera de que puedan trasladar hacia los tribunales de justicia al presunto jefe, el presunto líder de esta banda de saqueadores, quien es Edgar Joel Hernández Blanco, quien ha sido capturado en su residencia, que se encuentra en esta dirección ya mencionada. Si hemos podido observar que hemos estado nosotros afuera de esta vivienda, que pues en el interior se puede ver cómo funcionaba un negocio, como si se tratara de una venta de ropa usada, que se puede observar en el interior bastantes prendas de vestir que se tienen. También pues un agente K9 con uno de los perros entrenados de la Policía Nacional Civil ha ingresado a esta vivienda para poder iniciar con las investigaciones y determinar si se encuentra algún tipo de ilícito escondido en el interior de esta vivienda ubicada en la colonia Eterna Primavera, la zona 4 de Villanueva. Todo esto pues ya lo que se realiza dentro de este lugar lo está procesando el Ministerio Público, así como los encargados de la Policía Nacional Civil que están en la misma, y pues estarán dando a conocer los detalles de los resultados que se han logrado localizar en el interior de esta vivienda donde se encuentra el presunto líder de esta banda que se dedicaba a realizar saqueos en casas, no únicamente en Villanueva, sino en diferentes sectores de la capital. De momento, pues a estas personas se les atribuye ya haber saqueado varias casas, no solamente acá en este lugar, sino también en otros puntos del departamento de Guatemala. Cuando ingresa Rambo, que es el K9, pues se inicia con esta verificación para determinar
en el interior de esta vivienda pues se encuentra algún tipo de dinero ilícito o también posiblemente droga. De momento pues no se tiene el resultado de esto, pues aún continúan las diligencias, esto está en desarrollo, pero ya se reportan estas personas capturadas, 7 que han sido capturados en las diferentes residencias, y una persona que pues ha sido notificada, quien ya está en un centro preventivo para varones, esta persona pues ya ha sido notificada. Estas personas pues como te repito, Axel, se encargaban de dar una estricta vigilancia a sus víctimas y posteriormente ellos ingresaban a sus hogares. Esta es la información, compañeros, que tenemos sobre estos operativos que se realizan acá en Villanueva, y con esta información retornamos al estudio principal de TN23. Gracias, Julio Hernández y al equipo de TN23. Desde luego estaremos ampliando esta información más adelante. Continuamos con la información nacional, y es que los comerciantes del mercado La Terminal han solicitado a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, realizar un estudio en el sector y un reordenamiento en los alrededores. Tras el incendio registrado en el mercado La Terminal Zona 4, los inquilinos solicitaron a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red que se realice un estudio en los alrededores debido a las múltiples construcciones que se han realizado. Estas han provocado una sobrepoblación, la cual dificulta el acceso al lugar. Nosotros quisiéramos pedirle encarecidamente a Conred que ellos vinieran e hicieran el estudio de suelo NRD2, pues se han suscitado bastantes construcciones alrededor del mercado, y ayer estaban hablando los señores bomberos, no lo digo yo, que habían tenido problema con el acceso. Quisiéramos que se reordenara. Nosotros no estamos en contra de los compañeros que están arreglando sus lugares o las construcciones que ellos están haciendo. Únicamente les pedimos que no nos tapen el edificio y que dejen vías de acceso, que destapen los hidrantes porque hay construcciones. Uno de los inquilinos y vendedores del mercado La Terminal indicó que los socorristas se enfrentaron a dificultades extremas para poder ingresar al lugar donde se registró el incendio, razón por la que solicitan a las autoridades realizar un reordenamiento y emitir un protocolo de emergencia en el sector. Y los bomberos, yo acompañé muchos bomberos y me di cuenta que no pueden entrar. Otra calamidad como puede suceder, ya no la soportamos. Estamos desordenados. Si nosotros queremos un ordenamiento, nosotros también lo queremos. Porque así es, queremos un buen ordenamiento para que sean acceso a nuestras áreas sensibles. Bien, y luego de que expertos realizaran diferentes pruebas de resistencia, en el puente Belice, el Ministerio de Comunicaciones se encuentra a la espera de los resultados para establecer de esta manera las medidas que se efectuarán en la plataforma. Con el objetivo de establecer las medidas que serán adoptadas en el puente Belice y el estado actual de la estructura, la cartera de comunicaciones indicó que se esperan los resultados de las pruebas realizadas el pasado jueves, cuyo objetivo era medir la resistencia y el daño existente. Bueno, ahora mismo estamos con los estudios, posteriormente a terminarlos, tenemos que tomar los estudios anteriores del año 2000, 2004, 2010, que se hicieron sobre este mismo puente, correlacionarlos y ver si tenemos algunas variantes y poderlos actualizar. Una vez actualizados, ya tenemos una idea de la inversión o bien de los trabajos que se van a hacer en ese puente. Y según ese... La estructura del puente Belice fue construida en la década de los 50 y en la actualidad, estimaciones realizadas señalan que son más de 60.000 vehículos los que transitan diariamente. Bueno, el jefe de Estado de Guatemala afirmó que entregarán más de 3.000 títulos de propiedad a varios damnificados por la tormenta tropical esta. Jimmy Morales, presidente del país, indicó que en las próximas semanas la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia tiene previsto la entrega de más de 3.000 escrituras de propiedad a damnificados por la tormenta tropical Stan, ocurrida en 2005. Que muy pronto otras 3.100 familias tendrán ese mismo beneficio que hoy ustedes han recibido. He pedido el apoyo del Ministerio de Comunicaciones y la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia tomar como prioridad la agilización de estas escrituras. Aprovecho también para pedir el compromiso y apoyo de los gobernadores departamentales y alcaldes municipales para que el diálogo sea una fortaleza entre nosotros y así poder dar respuesta a las demandas de la población.
El mandatario Morales indicó que se trabajará con el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, alcaldes y gobernadores, para finalizar la legalización de los títulos pendientes. En la actualidad se han legalizado 2.097 de 5.197 títulos de propiedad en 7 departamentos del país. Bueno, y una de las implicadas en el caso X Chiquimula se ha quedado sin abogado y ahora solicita a las autoridades un defensor público. Alma Judith Méndez Blanco, implicada en el caso penal X Chiquimula, solicitó a la jueza contralora del proceso, Silvia de León, nombrarle un abogado de la defensa pública penal. Llegaron a un acuerdo con el defensor particular de finalizar el contrato correspondiente. Económicos para continuar con este proceso y quiero que se me acceda a un abogado de la defensa pública. No sé de qué forma que se me pueda soportar con un abogado de la defensa pública. Méndez Blanco debe presentarse para finales de este mes con un abogado de defensa pública penal para discutir si debe o no enfrentar un juicio por el delito de testaferrato. Bueno, en este momento haremos un enlace telefónico con nuestro compañero Hugo Morales, que nos tiene detalles al respecto de la reunión precisamente y el respaldo que le están dando varios ciudadanos que se han, pues, han reunido a las afueras de la Corte Suprema de Justicia para de esta manera respaldar a la fiscal general Telma Aldana. Adelante, Hugo. Gracias, muy buenos días. Pues son algunos ciudadanos particulares que han venido con carteles y las banderas de nuestro país dando a conocer su apoyo total a la fiscal general Telma Aldana. Esto en referencia a una información que surgió a través de las redes sociales el fin de semana, donde hacen ver de que la Corte Suprema de Justicia estaría resolviendo ilegal la captura del exdiputado del Congreso de la República, Woody Rivera, y de esa cuenta pues desacreditar a la fiscal Aldana. Es por eso que los ciudadanos han venido hoy a Corte Suprema para poder dar a conocer su postura de apoyo total a la jefa del Ministerio Público. Ya en este momento pues hemos tenido la información de que empiezan a ingresar los magistrados a lo que será un pleno extraordinario. En el tema Woody Rivera, recordemos que él hace unos 15 días aproximadamente fue capturado por las fuerzas de seguridad por supuesta participación en un caso de tráfico de influencias, donde fue denunciado por la ex magistrada Claudia Escobar por haberla presionado para dar a conocer una resolución judicial que favoreciera a la ex vicepresidenta Roxana Valdés. De esa cuenta, pues se ha dado a conocer de forma extraoficial de que la Corte Suprema pues estaría dando a resolver que la captura fue ilegal, pues Woody supuestamente todavía gozaba del derecho de antejuicio. Sin embargo, los ciudadanos dicen de que Woody dejó de ser congresista al Palacio Legislativo y de esa cuenta no hay ninguna ilegalidad en el caso de él. Es por eso que este será un tema de análisis a nivel de pleno extraordinario de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para resolver en definitiva si la captura de Woody Rivera fue legal o ilegal, tomando como referencia lo que es el derecho de antejuicio. Y de esa cuenta estamos a la espera de que se pueda finalizar ese pleno extraordinario para poder estar a la espera de lo que podría ser una conferencia de prensa. No están tanto a frente de la Corte Suprema, pues continúan sumándose más personas con silbatos, banderas, incluso algunos con unos tambores que han traído para decirle a la Corte Suprema que deben resolver como lo establece la ley. Incluso hacen referencia que la fiscal general ha sido la única persona en los últimos 30 años que ha tenido la valentía para poder dar a conocer diferentes casos de corrupción e impunidad en nuestro país. Esto sería el reporte. Adelante, estudios. Gracias, Hugo Morales. Desde luego estaremos ampliando esta información más adelante y estaremos haciendo cualquier enlace telefónico con tu persona en breves momentos para conocer cómo se va desarrollando esta protesta de apoyo a la fiscal general del Ministerio Público, Telma Aldana. Bien, estamos de regreso con más noticias. El Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales se encuentra preparado para asistir a los veraneantes durante la Semana Santa y se declaran en alerta naranja institucional.
Para atender a los veraneantes en esta Semana Santa 2016, el Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales está listo y preparado a partir de este próximo miércoles con distintas unidades desplegadas a nivel nacional. Cuéntanos, Cecilio, ¿cuál es la coordinación que tienen para esta coordinación de Semana Santa? Bueno, así es, nosotros como institución, pues a partir del día miércoles a eso de las 6 de la mañana estaremos implementando una alerta naranja institucional para poder atender las emergencias que se den durante la Semana Mayor. Para estas fechas pues estaremos concentrando todo nuestro personal permanente, que es de 4.800 elementos, tanto el personal permanente de las estaciones como el personal ad honorem. Estarán realizando turnos especiales de 24 horas para poder atender las emergencias. La estrategia a utilizar durante la Semana Mayor pues será apoyar en los 10 campamentos y los dos puestos de monitoreo establecidos por el sistema SINAPRESE. Aparte de ello, pues las 107 estaciones de bomberos municipales y departamentales estarán realizando monitoreos en las principales carreteras del interior del país. Háblese la ruta interamericana hacia el occidente, la ruta hacia el Pacífico, la autopista hacia el puerto Quetzal y puerto de San José, debido a que se prevé una gran afluencia de personas. Para la semana mayor siempre se da un dato estadístico de que incrementan estos hechos de tránsito, lo que nos obliga a que las personas darle las recomendaciones necesarias, por ejemplo, no exceder los límites de velocidad, no conducir si está bebiendo bebidas alcohólicas, revisar su vehículo si lleva suficiente agua en el radiador para evitar un sobrecalentamiento, revisar las llantas, ¿verdad? Que posiblemente usted pueda conducir con responsabilidad, pero si su vehículo no está con las condiciones adecuadas, pues eso también puede generar algún tipo de percance. Muchas gracias, Cecilio. Y es que Bomberos Municipales Departamentales pone a disposición las 24 horas el número 1554 para atender cualquier emergencia. Sin embargo, hace la recomendación que si usted, amigo automovilista, pues circula en cualquiera de las rutas principales a nivel nacional, lo haga con prevención en esta Semana Santa. Cuando la información se produce, TN23 se la comunica. Reporta José Peñate y Daniel Collín. Bueno, entre las diversas actividades religiosas que se desarrollan en diferentes puntos del país, agentes de la Policía Nacional Civil cuentan con planes preventivos para resguardar la seguridad de los ciudadanos y extranjeros. Los cortejos procesionales serán acompañados del patrullaje a pie por parte de agentes de la Policía Nacional Civil, con el objetivo de brindar seguridad a los guatemaltecos y extranjeros que acudirán a presenciar las tradicionales procesiones con motivo de la Semana Mayor. La Policía Nacional Civil estará acompañando distintos cortejos procesionales a pie, en este caso porque acá es la forma de patrullar, porque definitivamente no se puede ingresar a través de autopatrullas o motocicletas. Se estará trabajando a pie, resguardando la vida de los guatemaltecos y sus bienes como fin primordial que tiene la PNC. Es de una de sus misiones, resguardar la vida y los bienes de los guatemaltecos, y en este caso la policía comunitaria, que es la Policía Nacional Civil, que dialoga con el vecino, que platica con los demás individuos que están siempre en ese mismo sector, que es amiga de los demás guatemaltecos y vecinos del lugar. De esta manera la policía está preveniendo cualquier situación anómala. Las autoridades aseguraron que se contará con vigilancia en las calles del centro histórico para reducir la incidencia criminal durante las procesiones. Sin embargo, hacen la recomendación a los ciudadanos para tomar las debidas precauciones al momento de llegar a sectores con aglomeración de personas. Bueno, operativos de verificación y alcoholemia serán realizados por el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil durante los próximos días. Asimismo, dieron a conocer las estadísticas de los conductores que han sido consignados por manejar en estado de ebriedad en lo que va del año. El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil dio a conocer la estadística de las personas consignadas por conducir en estado de ebriedad en lo que va del año. Según Delia Santos, portavoz de la institución, Tránsito de la PNC realizará operativos de verificación y alcoholemia en las diferentes carreteras durante este fin de semana. Tenemos ya datos preliminares del 2016, donde se da a conocer 918 personas consignadas por conducir en estado de ebriedad, y tenemos un dato de 925 personas que han sido puestas a disposición de tribunales por verse involucrados en hechos de tránsito. En esta cifra no necesariamente las personas conducen en estado de ebriedad, sino que en su momento se ven involucradas en siniestros viales donde resultan personas fallecidas o lesionadas. Y es importante dar a conocer que durante el fin de semana
es cuando hay un incremento en los hechos de tránsito y lamentablemente los protagonistas son conductores ebrios. También hay peatones que se conducen en estado de ebriedad en la vía pública y que en su momento son atropellados, por lo cual hacemos el llamado a toda la población de conducirse de forma responsable, de tomar en cuenta todas las recomendaciones de las autoridades. Sabemos que ya es un fin de semana previo a la Semana Santa y esto ya nos da una alerta de prevención. Santos indicó que con el objetivo de reducir incidentes de tránsito en las carreteras, Policía Nacional Civil implementa una campaña de sensibilización a los conductores. Incluso Tránsito PNC está trabajando ya una campaña de sensibilización. Hago la diferencia GT, nuestra campaña en la cual queremos llevar ese mensaje a la conciencia de las personas de hacer una diferencia en nuestra forma de conducirnos en la vía pública. Gracias por continuar con nosotros. Le damos la bienvenida a Odili Pineda, que nos acompañará en este lapso de tiempo para seguirle informando. ¿Qué tal, Odili? Hola, buenos días, Axel. Es un gusto iniciar una nueva semana, por supuesto, aquí en Noticieros TN 23, con la disponibilidad de compartirle a usted toda la importante información generada, por supuesto, en las últimas horas. Y justamente hablando de ello, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, INACIF, se encuentra trabajando en un nuevo laboratorio de informática forense con el objetivo de facilitar algunas investigaciones. INACIF prepara la instalación de un laboratorio especial de informática forense para mejorar la investigación de grupos de extorsión de pornografía infantil, entre otras. Dicha unidad permitirá revelar información que fue borrada de computadoras y celulares. El costo del proyecto será de 1,000,000 quetzales. ¿Para qué va a servir esta herramienta? Esta herramienta estaría extrayendo data de cualquier dispositivo que tenga un disco duro. Hablemos de teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras, laptops. Y también tendríamos la capacidad de emitir un dictamen técnico-científico para establecer qué imágenes, qué correos o qué data se borró de esos dispositivos en los últimos días. Porque al final sabemos lo fundamental que puede ser en una investigación de extorsión o incluso de pornografía infantil, saber qué material poseía ese dispositivo antes de que fuera resguardo de las autoridades. Por lo cual nosotros estaríamos apoyando las investigaciones del Ministerio Público en cualquier tipo de delito que tenga una vinculación con cualquier dispositivo, como les repito, que tenga capacidad de almacenar cualquier tipo de data. Se espera que el nuevo laboratorio inicie operaciones en mayo próximo. Previamente, se capacitó a 4 peritos y se tuvo acercamiento con el Ministerio Público. Reporta Josué Peñate y Daniel Collín. Y cambiando de tema, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, se encuentra trabajando en planes de prevención y mitigación ante los impactos del clima. Ante los impactos que está provocando la sequía y muy pronto la época lluviosa, CONRED urgió de la necesidad de destinar más recursos a los planes de prevención y mitigación. Según proyecciones de la coordinadora, anualmente Guatemala pierde 4,000,000,000 de quetzales por desastres naturales. Esto provoca que continúe la pobreza a nivel nacional. Y le están costando a nuestro país en promedio no menos de 4,000,000,000 de quetzales al año. Nosotros estamos convencidos que mientras no reduzcamos nuestra vulnerabilidad, no vamos a ser capaces de alcanzar otros objetivos como nuestros objetivos de desarrollo, no vamos a poder reducir la pobreza y tampoco vamos a poder adaptarnos a los efectos del cambio climático. Y durante los próximos días, el Congreso de la República conocerá una iniciativa de ley que, de aprobarse, podrían sancionar a personas y empresas que den mal uso al líquido de los ríos. Severas sanciones serán impuestas a empresarios o particulares que desvíen el caudal de ríos y quienes los contaminen. Esto si el Congreso de la República aprueba la iniciativa que el Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Ambiente, presentará en los próximos días. Sidney Samuels, titular de la cartera de Ambiente, dijo que en la actualidad y por años, las fábricas y personas particulares han contaminado la mayoría de afluentes del país. Por supuesto, estamos considerando una sanción muy fuerte en el tema de un uso inadecuado y el desvío de ríos, por ejemplo, que ocurre muy a menudo ahora. Yo diría que estaremos anunciando esto en el momento que el presidente me diga que ya es hora de
pero en de este anunciarlo. Caso, cuando es una medida muy fuerte, ¿cuánto hablamos económicamente? De cientos de miles, ¿verdad? Pero en este momento yo preferiría mantener esto en reserva hasta que el señor presidente me dé la autorización para publicarlo. ¿Cuál es la multa que se lleva a las empresas o a las personas por el envío de contaminación? Mire, ahorita no hay multa. Simplemente por eso es de que necesitamos la ley de aguas, justamente, porque no hay nada, no hay ningún castigo y cualquiera hace lo que le da la gana con los ríos y no pasa nada, excepto que cuando uno pone una denuncia al Ministerio Público, entonces puede venir un castigo. Pero no hay nada que norme cuánto debe pagar porque desvió el río, dependiendo del caudal que utilice. Pues estamos. Como siempre, le reiteramos que es un gusto y un honor poder continuar con ustedes aquí en Noticieros TN 23, 24 horas de constante información. Vecinos de la finca Santa Margarita, ubicada en Retaluleu, localizaron el cuerpo de un hombre que fue asesinado con arma de fuego. Autoridades se encuentran investigando aún este hecho. En un barranco de aproximadamente 10 metros de profundidad en el interior de la finca Santa Margarita, kilómetro 195, en jurisdicción del municipio de La Cintal, Retaluleu, fue localizado el cadáver de un hombre que presentaba dos heridas de proyectil de arma de fuego, informaron las autoridades de la PNC. El hallazgo lo realizaron vecinos que transitaban por el sector, quienes rápidamente alertaron a los elementos policiales. La víctima fue identificada como Byron Escobar Ramírez, de 25 años, originario y residente del caserío Concepción Nil de esa misma jurisdicción. Las investigaciones indican que al parecer este retornaba de sus labores cuando fue asesinado. Peritos de la escena del crimen del Ministerio Público se constituyeron al lugar para iniciar con el peritaje correspondiente. Estos localizaron varios casquillos de proyectil de arma de fuego calibre ignorado. Determinaron que el fallecido presentaba dos heridas, una en la espalda y otra en el rostro. La primera hipótesis que manejan las autoridades es que posiblemente se trató de algún asalto, ya que las pertenencias no fueron halladas. Familiares indicaron que este no tenía problemas con nadie y nunca les había comentado si estaba amenazado de muerte. El comisario de la PNC, Hugo Sandoval, comentó que se investiga la situación para poder dar con el paradero de los responsables del asesinato. El cadáver fue remitido hacia la morgue del INACIF, reportó desde Retaluleu Mario Tumín. Y bien, con esta información le ponemos el punto final a esta segunda edición de Noticieros TN23. Continúe con nosotros en sintonía.